La salida de Palmira de la lista de las 10 ciudades más violentas del mundo, comparado 2015 y 2016, según un informe del mes de abril del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de México, está ligada a la intervención integral en seguridad articulada por el Gobierno del Valle. Es un informe del mes de abril donde nosotros logramos pasar... Eh, con Palmira, del octavo lugar al, al puesto 31, reduciendo la cifra de homicidios, la tasa que traía el 76% a un 46%. Con el alcalde, con las autoridades eh, eh, militares, con, con la policía, con la fiscalía, con los organismos de inteligencia, todos en conjunto hemos logrado y articuladamente hemos logrado que Palmira disminuya su criminalidad, a pesar de que tenemos que trabajar mucho más. Este modelo que lo a mejorar indicadores hay que seguirlo replicando. Es una buena experiencia, ya la hemos hecho en Buenaventura, se ha hecho en Cartago, se ha hecho en Tuluá. Es una buena, en Yumbo, o sea, es una buena experiencia que yo pienso que hay que replicarla. El gobierno del Valle que trabaja articuladamente y con éxito la estrategia de corredores seguros prepara en conjunto con el Ejército el plan de fuerzas urbanas especiales que a comienzos del próximo año intervendrá puntos críticos de criminalidad en zonas urbanas de los municipios. Un nuevo reconocimiento tiene el Valle del Cauca luego de ocupar el segundo lugar a nivel nacional en competitividad turística. El Centro de Pensamiento Turístico y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, ubicaron al departamento entre los tres primeros lugares, un logro que premia la estrategia implementada por la gobernación del Valle del Cauca. Para que tengamos una, un referente, en el 2015 aparecíamos por, por encima del séptimo lugar, 2016... Eh, que empezó pues, nuestra gestión eh, con el apoyo, por supuesto, de la gobernadora de Francisca Toro, que ha creído en este sector fuertemente. Eh, logramos el quinto lugar en el 2016 y la semana pasada eh, logramos el segundo lugar. Esta calificación representa un nuevo logro para la Secretaría de Turismo, dado que sobresale a nivel nacional la estrategia implementada para posicionar turísticamente al departamento. Nosotros tenemos tres ejes estratégicos, eh, el trabajo en la calidad y la competitividad turística, el trabajo en la promoción el trabajo en la infraestructura turística como tres ejes. Representa un reconocimiento que nos ayuda y nos motiva a seguir trabajando de la misma manera, nos invita a que creamos en este tipo de, de sectores, en este tipo de iniciativas. El Valle del Cauca actualmente se encuentra en el top 3, superando a departamentos como Antioquia, Bolívar y Santander. El departamento del Valle cuenta con 10.000 cupos en los establecimientos educativos oficiales para garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos y el acceso de los alumnos nuevos. Desde la Secretaría de Educación se recordó a los padres de familia que hasta el 20 de enero hay plazo para matricular a sus hijos. Invitamos a todos los padres de familia para que por favor matriculen sus hijos en las 149 instituciones públicas que tenemos en los municipios no certificados para que de esta manera podamos contar con una matrícula que nos permita atender la mayor cantidad de población en edad escolar en el departamento. Bajo la premisa sin excusa, el subsecretario de Educación aseguró que la matrícula no tiene ningún costo y que por el contrario, los estudiantes que se matriculen contarán con unos beneficios adicionales que entrega el gobierno del Valle. Tales como la alimentación escolar, la entrega de kits escolares y que para el próximo año tiene la adicional de entrega de zapatos. Eh, lo cual les permitirá de alguna u otra forma a los padres de familia eh, mitigar pues ese gasto que en muchas oportunidades eh, impide que lleguen al sector educativo. La Secretaría de Educación viene realizando un trabajo articulado con la comunidad educativa para que al finalizar el mes de febrero de 2018, todos los estudiantes estén debidamente matriculados y registrados en el Sistema Integrado de Matrícula CIMAT. Gracias al liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que logró aumentar de 17 a 41 a las plataformas municipales juveniles, el Valle del Cauca se convirtió en el primer departamento en crear la Plataforma Departamental de Juventudes, el cual es un espacio de participación para los jóvenes vallecaucanos. Acabamos de hacer la elección de la Plataforma Departamental de Juventud como la máxima instancia de representación de los jóvenes en el departamento. Somos el primer departamento en Colombia en contar con la plataforma. De igual manera se busca que los jóvenes conformen una red de no violencia en el Valle del Cauca. Nosotros lideraremos esta iniciativa para prevenir de alguna u otra manera este, este, esta problemática que se viene presentando en el departamento que es la violencia dentro de los jóvenes. Son más de 200 jóvenes de las plataformas juveniles municipales quienes resaltaron que el gobierno departamental está creando espacios donde los jóvenes son tenidos en cuenta. Cerca desde los 14 años estoy participando en estos espacios porque creo que son en, el, en ellos donde se toman las decisiones y donde podemos ayudar a, a otros jóvenes a que pues, de alguna manera se les garantice sus derechos. Están brindando la oportunidad de, de hablar, de decir lo que pensamos y prácticamente que nos tienen en cuenta para nuestras decisiones en ciertos ámbitos. Esos espacios se deben de seguir haciendo hasta más frecuentes para que los jóvenes tengan la conexión municipal a la gobernación y puedan hacerse las cosas como se deben hacer. Los jóvenes participaron de un campamento que contó con 41 organizaciones juveniles de todos los municipios del Valle del Cauca.